Y después resulta que siempre no, la cortan y dicen, ¡ya me quedo, no sé qué! Bueno, ya lo vieron en pantalla. Y entonces, y ahí, y no sales tú. En ese momento, tú ya estabas en tu rollo, dijiste, ¡piche loca o qué pedo! Fíjate que yo no escuchaba nada dentro del teatro porque realmente cortaron la transmisión. Entonces ya no se escuchó nada. Yo creo que ella lo habló luego en una entrevista afuera del teatro. ¿No sabes? No, sí, sí lo entiendo. No, porque hay una afuera. Sí, no. Esa ya no estuve yo. Y de hecho ya ni me dio tiempo a mí de hablar porque se pasaron como del tiempo. Sí, claro, se pasó. Y se cortó la transmisión y a mí me sacaron. Sí. Ah, a ti se me sacaron porque tenía que ir a cantar a la Lóndiga. Ah. Entonces, todo lo que pasó adentro, donde estaban los medios de comunicación, yo realmente no lo vi. A mí me sacaron literalmente a cantar a la Lóndiga donde estaban los demás chicos que habían participado. Entonces, si te hubieras dado cuenta, si le hubieras dado unos buenos... A ver, tú, no. ¿Por qué me estás haciendo esto? Dije total por cual. No, yo tal vez lo que le hubiera dicho es que yo hubiera aprovechado ese tiempo para decir que realmente ella siempre ha querido hacer algo y no la han apoyado. Amiga, le hubieras dicho, amiga, a ver, mija, tú ganaste la primera, ya déjame a mí, no manches, ya, adiós. Tu tiempo ya pasó, sale, bye, ¿no? Digo, eso lo yo hubiera dicho, ¿no? Digo, si yo veo que a lo mejor Charlie, que nunca va a pasar, yo creo, supongo. O JP, creo yo. Si llegan y me dicen, es que no me dejan por Damián, siempre tiene las palancas del mundo. Dicho, a ver, chicos, ustedes ya tuvieron su tiempo, me toca a mí, gracias por apoyarme, gracias por votar, y a la producción, gracias, gordas, ¿no? Y te fijas que empiezas a sacar todas estas cosas después de que firmamos. Exactamente. Sí, claro. O sea, ya se dieron cuenta. Para estas son las letras chiquitas. Hubieras llegado unas dos horas antes y posiblemente yo hubiera recapacitado. No, pero entonces, después de ese momento, ya no se vieron. No, ya no, yo ya no la volví a ver. De hecho, tiempo después del desafío de estrellas, ya hice muy pocas cosas con TV Azteca y luego de eso me salí en el 2012. Dime si algo, ¿te trataron bien? Pues mira, yo la neta, hubo gente con la que me ve muy bien ahí dentro. Gente que realmente le aportó a mi vida en ese momento, que me enseñó cosas y sí aprendí. No, sí aprendí ciertas cosas. El escaparate es claro. Pero como te decía, yo realmente yo no me quería tirar ni al lado de la conducción ni de la actuación y realmente para mí como artista no tenían algo. Entendamos que es una televisora, no es una disquera. En una televisora pertenecen conductores, actores. En una disquera están los músicos, están los productores musicales, los artistas. Entonces era lógico que conmigo no iban a hacer una carrera, ¿verdad? Musical como la que yo quería. Entonces en ese momento fue cuando decidí realmente salirme. ¿Nunca hiciste lo que callamos las mujeres? Ni Tempranito 2800, Venga la Alegría, no. Estuve invitada, sí, me entrevistaron en Venga la Alegría. Sí, lo inventaneando. Pero cuando yo estuve ya no estaban todos estos programas que se hacían los exacadémicos. Ah, ya se habían acabado. Después de todo ese borlote que se armó, ¿verdad? ¿Qué siguió para Fabiola? ¿Qué fue lo que vino? Dijiste, ya proyectos, no, bueno, se va a acabar, ya no hay televisora, ya no hay nada. Ya, chisme, no. Bueno, no, en el momento en que tomas una decisión como esa, pensas todas esas cosas, es cierto, porque pues estás acostumbrado de alguna forma a tener como el escaparate, ¿no? Claro. Pero cuando dije, ok, me voy a salir, pero voy a hacer música original, obviamente era empezar de cero. Cuando vas con ya música original es volver a empezar y ahí inicia realmente una carrera musical. La carrera musical no es el reality shows porque cantas éxitos de otras personas. Una carrera es cuando ya te venís, te armas de valor y bueno, voy a ver cómo, pero voy a hacer mis propios éxitos, ¿no? Que la gente los cante. Entonces en el 2012, cuando ya me retiré de TV Azteca, empecé a componer, empecé a trabajar en lo que iba a sacar ya para el público. Tuve que cambiar mi nombre. Realmente mucha gente en Guatemala me dice, ay, es que Fabiola dejó de ser humilde y que ya no quiere ser guatemalteca porque cambió su nombre. Fueron por ciertas cosas que lo tuve que hacer. Realmente yo estaba vetada con mi nombre de pila, Fabiola Rodas, ¿verdad? En otras televisoras, y es lógico porque fui la primera guatemalteca dentro del proyecto. Pues me apoyaron bastante, entonces pues obvio, ¿no? Lo ven como una marca de la otra empresa. Entonces no lo tomé como algo tan negativo, sino dije, ok, voy a cambiar mi nombre de Fabiola Rodas a Fabiola Roda y pues voy a sacar original. Y ya la empecé a trabajar literalmente desde el 2012 con Mariela, que está en cámaras, no la pueden ver. Pero ahí está. Digamos que ahorita ponemos una foto aquí. Literalmente en el 2012, cuando tomé esa decisión, agarramos bus desde la frontera, que es Tapachula, con Guatemala, y nos fuimos de estado en estado a dejar mi música original, a hablar con las radios, a decir, mira, soy Fabiola, este es mi proyecto. Muchos nos dijeron que no, pero muchas otras radios sí me abrieron las puertas. Y del lado de Televisa, pues sí me las abrieron también. Estuve en varios programas, todo. Obviamente no estoy firmada ni nada, porque ya no estoy firmada con ninguna televisora, pero aceptaron mi música y así otras televisoras locales y radiales. Así que el proceso ha sido un poquito más lento, pero pues ya con mi música original y todo, me he logrado abrir varias puertas, tanto en México
como en otros países, y pues hasta ahorita que ya estoy promocionando mi disco con pues, independiente, que es más allá. Oye, pero no ninguna disquera te ha dicho vente. Fíjate que con todos ahora, los conocidos que tuviste. Bueno, realmente es que ahora la industria musical ha cambiado un montón. No, sí, claro. Ya no es como en los 80s que las disqueras te buscaban o habían cazatalentos. Ahora básicamente tenés que llevar todo ya hecho, ¿no? Y ya vieron pues los géneros que están ahorita de moda, ¿no? Sí. Pero hay otras opciones, hay otras alternativas. Habemos varios artistas, por ejemplo, artistas como Alex Ferreira, como Daniel Me Estás Matando, entre otros, que son como artistas que están haciendo un montón de cosas y ya están nominados a Grammy sin tener necesidad de disquera, ¿no? Entonces, Pinchy Love en una de esas, posiblemente. Claro. Pero sí, en su momento pues sí me gustaría estar con una, pero yo ahorita decidí no, porque quería como crecer mi base de fans a través de mi música y pues hacerlo ahorita yo, pues o sea, ser quien yo soy sin que me estén imponiendo algo. Eso lo escucho, así como ya no me voy a meter a la academia. Yo tenía pensado hacer mi carrera en la academia, ¿verdad? Pero ya no. La academia ya. ¿Qué hay ahora en la vida de Fabiola? ¿Qué trae ahora? ¿Nos platicabas del disco más allá? Que casualmente. Casualmente aquí está. Ah, mira, ahí está, mamá. Cuéntanos. Este es mi segundo disco como artista independiente. El primero se llamaba Esta Soy Yo, y luego es solo al sur de México y toda Centroamérica. Pero con este fue el que ya le aposté todo. Es un disco de influencias soul, blues, pop, balada y pop en español. Realmente son los géneros que siempre me han influenciado. Y dije, ¿por qué no? Entonces sí fue un reto, sobre todo en la composición, porque la forma de cantar en español estos géneros es más difícil que en inglés, o sea, palabras en inglés. Así es. Entonces es el floreo y todo tiene que cambiar de alguna forma. Si el no floreo. Se escucha intento de gringa. Sí, claro. Yo soy medio adornos. ¿Qué haces con la voz? A ver, ¿cómo cuál? Cántanos algo. No, espérate, nomás que me diga un adorno porque cuando cante quiero que te quites. Yo me voy a poner ahí. Perdona, novio de Fabiola, pero okay. Me toca grabar, ¿verdad? Este show. Les voy a dar con más o menos para que me quede. A ver, un floreo. Voy a cantar primero algo de una de mis artistas favoritas, que es Aretha Franklin, okay, que es Soul también. Y luego voy a cantar una canción original mía en español y se dan cuenta pues que sí, obviamente se hacen como cambios. A ver, échale. Looking out on a morning ray, I used to feel so uninspired. And when I knew I have to face another day, Lord made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Boy, you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, yeah, you make me feel, you make me feel like a natural woman. ¡Volteó la silla! Cualquier relación con parecido con la edad, téngalo por no hecha. Ok. Y algo en español, que esto es de autoría mía, que se llama Como Yo Te Amo. Como Yo Te Amo. Y es de parte de mi disco Más Allá. Está más cerca de mí. La distancia es la que nos une. Y también es balada soul. Ok. Algo siempre me regresa a ti. Y aunque no dure lo que esperaba, soy feliz. Perdemos los minutos para más tiempo ganar. Y aunque el destino sea incierto, a tu lado quiero soñar. Más allá de toda explicación, si hay amor, hay solución. No busco más, pues todo está en ti. No hay nadie más que me haga sentir así. Como yo te amo, oh, como te amo, como te amo, oh, oh, como yo, oh, hey. Bravo!
A ver, los adornos okay. se hacen como que después de que ya cantas como la frase. Y cuando está en inglés te permite como hacer más los adornos dentro de las palabras, dentro de las frases, porque cuando quieres hacer una nota en inglés, puedes modificar el sonido de la vocal. Entonces, por ejemplo, si escuchamos Whitney Houston, el guardaespaldas, sí, claro. y ahí dice, and I, es como una A con algo más. Uh-huh. Pero ay, si yo digo. Sentí feo, mira, sentí. Sí. Sentí, güey, no mames, güey. O sea, yo sentí. Perdóname, novio de Fabio. Yo sentí. Pero si lo digo como se escribe literalmente, and I, no puedo decir, and I. Se escucha raro. Claro, sí, claro. Entonces, como, and I. Eso en español no se puede hacer. Okay. Porque no se entiende que estás cantando. Ya lo intenté y mira, no se escuchaba así como que no se entendía que estaba diciendo yo. Entonces esas son las cosas que como acomodar hasta qué palabra en el momento de subir en español, porque cuesta más que en inglés. Ay, no, bueno, pues entonces vamos rápido a un corte comercial. Sí, un corte, pero que nos diga a cuándo, qué horas, dónde vas a presentar. Rápido tus redes sociales. Pueden escuchar mi disco Más Allá en todas las plataformas digitales. Más Allá, Fabiola Rouda, está en todas. Y bueno, ver mi nuevo sencillo que es Fuera del Cristal en el Colombia. ¿Qué tal amigos? Soy JP Hernández y gracias por ver nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás muchas cosas interesantes. Así que dale click al botón de suscribir de aquí a la derecha y no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros divertidos videos y contenido exclusivo de Pinchy Vlog todos los días, a cualquier hora. No olvides también pasarte a nuestra página de Facebook para disfrutar del Brunch Show.